conservar. ¿Es un Azorius? Blanco y azul. Vamos a adivinar. Ok, estos grilletes me gustan. Estos grilletes me gustan. Mira. Vamos a ganar una vida, pues ya sé que me va a hacer un punto de daño ahí. Y ahora vamos a jugar el reloj. Vamos al reloj ahora. Ok. Creo que lo estoy entendiendo este mazo. No tenemos que jugar ninguna criatura. Solamente ahora tenemos que hacer ruinas, claro, si queremos ganar vida ya jugar este y en el próximo turno al ruinascar. Así que está bien. Para ir ganando vidas. La ponemos ahí. Sí. Hay que ir aguantando. Así como estamos aguantando ahora. Y después a buscar tierras. Espera. Está jugando con una Temur. Tendrá el ultimátum. Ok. Pasamos. Vamos a profetizar esta, así ya nos queda ahí. Damos al siguiente, finalizamos. Vamos a resolver. Okay. Vamos a darle siguiente, finalizamos. Veremos qué baja ahora. Lo que pasa es que tiene cartas en la mano. Y puede hacer cosas. Bajo el ultimátum. Bajo el ultimátum. Bajo el ultimátum y ahí es cuando yo va a aparecer el Ruinascar. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Sí, por eso estoy pensando. Igual está bueno que me quite toda la mano actual porque no puedo hacer nada. Solamente me salva el Ruinascar. Acá. Y lo que necesito yo en la mano son más cartas en la mano. Así que vamos a pasar. Si me toca un Ruinas Cars, ahora sería perfecto. Así que, ¿qué vamos a hacer? No, no vamos a hacer. Vamos a jugar mi turno. Que ahora mato a todos los monstruos. Vamos a jugar ahí. Vamos a jugar así solamente para aguantar un poco. Ahí está. Vamos a aguantar ahí. Ahora limpiamos la mesa. Cuando baje el ultimátum, limpiamos la mesa.
Limpiamos la mesa y le rompemos el artefacto que baje. Que seguramente va a seguir en Cromlech. Ahora no. Mientras podamos ganar vida, no importa. Se la está pensando, coma. Mira coma. Mira coma. Vamos a resolver ahí. No tiene ultimátum. Vamos a jugar esta isla. Vamos al siguiente. Nueve, 10, 11, 12, 13, 15. Voy a quedar 3 vidas. Sin ataques. Vamos a ver si me sale bien esto. Vamos a ver si me sale bien esto. Vamos a... Primero... ¡No! quería atacar con todo. Pero bueno. Pero bueno. Ah. Quería atacar con todo para ganar vida y después jugar esta. Pero juega mal. Sí. La lié mal. Ponemos un contador. Ok. Vamos a resolver ahí. ¿Esta tiene entre maleficios por eso? Indestructible. Ok. Vamos a contrarrestar ahí. Confía, confía que vamos bien. Confía, confía, que muy bien. Vamos con la coma ahí y vamos con esta ahí. Vamos a bloquear. A ver, vamos a hacerle caso a nuestro amigo. Vamos a atacar con todo. Vamos a irle buena partida. Vamos a bajar un escar. Bajaría el Nico Aris, pero en ese juego el ultimato. Vamos a jugar de vuelta ahí. Tiene el ultimato en la mano. No, tiene el ultimato en la mano y me va a bajar todo. Otro dragón, no sé. Ahora le voy a poner los billetes a ese dragón. Ok. Ok. Vamos a jugar ahí. Vamos a bajar a Kiora. Vamos al siguiente. Finalizamos turno.
Ahora vas a ver lo que es el ultimátum. Lo que me va a bajar ahora es el ultimátum. Es el ultimátum que puedo. Una. El de él es. Mira las cinco primeras cartas de tu biblioteca y juegan todas. Y la baja todas. Ok, se queda girado. ¿Esto qué es? Ok. Vamos a jugar ahí. Vamos a bajar el gigante. Damos al siguiente. Atacamos con todo. Finalizamos. Me estoy guardando esto para su ultimátum. Lo bueno que ahora yo puedo ganarle el control de este dragón, pero seguramente ahora va a conceder. Seguramente ahora va a conceder. Ese es el ultimátum. Que dice: mira las cinco primeras cartas de tu biblioteca. Pone en el campo de batalla cualquier cantidad de cartas de permanentes de entre ellas y el resto en tu mano. Exilia el ultimátum del Génesis. Así que le vamos a jugar el negar. Y vamos a hacer que conceda. ¿Vas a conceder o no? No concedió, en serio. Wow. Vamos a jugar ahí. 5. Está. As a planeswalker.